Mi nombre es Teresita Robles Navarro. Es mi hija. Raquel Garbanzo. Erika Saida Piedra. Grace Navarro Picado. They gathered together to have a little chat about like their experiences as a coffee farmer, making it a little bit more interactive. Empezamos con una palabra había una vez. En esa parte va a escribir sobre tú mismo como una persona, otra persona, como, por ejemplo, pues eso va a ser, había una vez, había una chica de Corea del Sur, se llama Seung-hee. Entonces es como una persona, otra persona, pero eso es tú. Yo. Sí, yo. Ajá. Y después puede decir un poquito más sobre usted. Bueno, está la segunda parte, todos los días, entonces ahí está sueños y los desafíos. Ella está muy feliz, se daba cuenta que aquello con lo que soñó lo lograba ver hecho realidad. Soñó con un mariposario, senderos por el cafetal, un rancho, un granario y producir el café lo más natural posible. Que pasó la infancia y su juventud ayudando a sus papás en la recolecta del café para obtener los ingresos para poder asistir a la escuela y al colegio. Había una vez una joven de Tarrazú que se llamaba Erika. Todos los días soñaba con estudiar y trabajar. Logró ir a la universidad y graduarse como profesora de educación especial. Se casó muy joven y tuvo su primera hija. Consiguió su trabajo en una escuela, pero un día enfermó de cáncer cuando estaba embarazada para su segunda hija. Todos sus sueños, trabajo y vida cambiaron de un día para otro. Y para siempre. Necesitó mucha ayuda primero de Dios, luego de su esposo, familia y médicos para seguir adelante. Y logró su meta principal, que era sobrevivir al cáncer y seguir viviendo para ver crecer a sus hijas. Y más ahora que ya eran tres, porque otra hija nació en medio del cáncer. Gracias a eso, logró salir adelante, luchar y seguir con vida y ver crecer a sus hijas, que era su máximo sueño. Esta situación fortaleció mucho a su familia y por eso ahora son más unidos, trabajan juntos y se ayudan entre sí, hasta que finalmente han logrado salir adelante, crear pequeñas empresas como mantener su finca de café, tener un pequeño microbeneficio y ahora vender su propio café. We asked each of them to write a story, and it was a very independent kind of personal session where they got to reflect on what their story is. And I think a lot of the times we generally as human beings never reflect on our own stories because we're so used to listening to other people's stories and their ideas that we never consider ourselves to be special. And I think this session was an opportunity for them to realize how special they are as human beings, as coffee producers, you know, what it means for them to live in this community and do what they do. So today we, Abhinav and I led a session on design thinking, and we focused on three steps of design thinking. The first one was about empathizing. Basically, we had the group work together to share like problems that they are all experiencing. Then we took those problems and to the next stage, which was ideation. So the group debriefed about what can they do to address the problems that they are experiencing. And finally, we end the session with strategizing, which was about finding solutions through community actions, address the problems that they are facing. So the idea was to work together as a community and as a team. In my group, we were like trying to come up with a new name for like, the people that were working in it, and we somehow got to Unión Femenina de Fuerzas Vivas, which is so powerful. I mean, them recognizing themselves as a woman, like as a woman, but not just by themselves, but in group, in community. At this moment, Alex is giving a workshop on roasting and the different processes, the different chemical processes that occur during the roasting of the coffee. and after that we're also going to go into the coping, and it's really nice because it offers our participants the opportunity to ask all the questions they had. Some of them have already been roasting at home, some of them have never tried it. So today it's their chance to ask whatever questions they have, and I noticed that a lot of them were really surprised by some of the things they learned from Alex, who is an expert. Cuando su humedad en su café no es la adecuada, usted requiere más temperatura para poder llegar a ese punto. Todas las características químicas del café, lo que van a generar su aroma y su fragancia. Es un profesional que conoce su producto y que sabe desarrollarlo apropiadamente para que sea apreciable. La labor de un tostador es reconocer eso, reconocer la calidad que viene de la producción y darle un proceso distinto, único, ningún café se tuesta igual, para que ese producto sea bien apreciado. And we are right now in the middle of the roasting part, and I think they're learning a lot of like things that they weren't very, you know, really exposed to earlier. All of them showed the kind of little knowledges they already knew and how willing they were to actually learn more. I think we were a bit worried that the theoretical part would be a little bit, you know, difficult for them or perhaps a little bit boring, but honestly they surprised us, and the session has gone a lot longer than we'd expected, and I think it's because they're so interested in learning more about how to roast their own coffee. We were still focusing on some of the intro stuff, but after seeing what the discussions are going on right now, it seems like we need to actually take it a notch up and actually maybe focus on some more complicated science of roasting and cupping, which, you know, it makes me really happy and kind of excited for what's coming, because you know, so far we've been thinking that for the farmers that we work with to roast their own coffee, it was going to take at least another 1.5 years, but kind of seeing what they're doing today, I think gives me a lot of hope that we might be able to start sooner. Ahí están contenidos todavía los dióxido de carbono, monóxido de carbono, ahí todo eso lo vamos a percibir, ¿verdad? Que durante 3 días se va a disipar. We will continue training all of them next year. So starting like March, when the harvest season and the busiest season for the coffee farmers end, we're gonna start the proper, like, you know, the educational module that we developed from like session 1. So today was more like an introduction and orientation kind of a day. Me ha gustado mucho, es una nueva experiencia a mi edad, ¿verdad? Yo soy una señora viuda y, o sea, son cosas que me entretienen y que me, no sé, me siento bien. I'm so excited about them talking about making like groups of women working together to make like their goals. Me ha interesado mucho todas las cosas que se han hablado. A mí me ha parecido muy bonita, muy interesante, muy animada. Ha sido muy interesante, muy movida. He aprendido muchísimo de las demás señoras que están, sus experiencias, cómo ven todo las cuestiones que tienen que ver del café. Pues sí, una experiencia muy agradable con señoras que también luchan por alcanzar sueños, todos bajo el mismo idioma del café. A lot of our participants in our in our earlier part of the workshop said that they would like to produce themselves the whole coffee, so they would like to do the whole processing of the coffee, because they feel that that adds value to their coffee and that that's how they can increase their income. And so I think this workshop is incredible because it offers them the knowledge, the basic knowledge that they need to do all of these processes at home. And at Bean Voyage, what we try to is find consumers who will then buy that coffee. Donde se siente uno apoyado con las demás mujeres, ¿verdad? Donde hay un mismo sentimiento de no tener intermediarios, que ese es el problema que nosotros tenemos, el intermediario. Los sueños que tienen todas las mujeres aquí, como la visión de la comunidad, del café, de las fincas. Me parece muy interesante que todos tienen ganas de luchar, de salir adelante, de tener proyectos nuevos de café, y me interesaría mucho ser parte de esos proyectos. Muy bonita, no sé, el simple hecho de compartir con más personas, mujeres que tienen los mismos sueños o los mismos pensamientos que uno, es muy bonito porque es como encontrarse con alguien parecido a mí. A mí me parece muy importante porque uno encuentra gente que tiene la misma visión que tiene uno y que junto con ellas se pueden lograr mejores propuestas y mejores cosas, pensando todas en conjunto, que no se lograría si piensa cada persona individualmente. De que pienso yo que si trabajamos unidos se puede lograr más éxito que trabajando individual. El cultivo del café para mí tiene esperanza. Lucha. Es una lucha constante, en el café hay que estar, si el tiempo está muy lluvioso hay que ver qué se le aporta porque, ¿verdad? Si está muy seco también, o sea, es una lucha constante el café. Progreso. Pasión, porque me despierta en mí un gran sentimiento, una gran pasión. Desde muy pequeñita mi familia toda la vida ha tenido cafetales y el olor del café, hablar de café, enseñarle al mundo acerca del café despierta en mí una gran pasión. Café es felicidad. Para mí el café es felicidad porque todos los buenos momentos siempre están acompañados de una taza de café. Café es tener fe. Nosotros somos de una zona cafetalera, nací en una familia cafetalera y me casé y mi esposo y yo formamos ya vivimos del café. Siempre vivimos dependemos del café y tenemos fe en el café porque gracias al café logramos hacer una familia, logramos la educación de los hijos y sacar la familia adelante. El café es cultura, porque el café es todo un idioma, en todo el mundo se habla de café, encierra tradiciones, encierra todas son diferentes, ¿verdad? Las situaciones que cada pueblo tiene alrededor del café, surgen muchas historias. El café es vida, significa, y es que el café significa todo para mí, entonces, no sé, quedó muy bien representada con vida, porque es lo que me gusta, es con lo que aspiro y van todas con mis metas y sueños para la vida.